1000 litros es un metro cúbico. Entonces ya saben, cuando tienen el tinaco en su casa, es de 1 metro cúbico, ¿cuánta agua es esa? Son 1000 litros. ¿Es mucha o es poca? Si es para tomarte las dulces en tono, es mucha. ¿Bien? Ahora, ¿cuánta agua es? Por volumen es eso. Por masa, por cantidad de materia. El agua es una materia. ¿Cuál es la masa de 1 metro cúbico? Si esto es 1 litro, podemos medir la masa de 1 litro de agua. Primero tengo que verificar la masa del vaso, porque el vaso tiene materia. No es como el círculo que proyectamos sobre la pantalla. Tiene su propia masa, que es el vidrio. Bien. Entonces, si yo pongo en esta balanza, les dije que las masas se miden con balanzas. Es una balanza. Es mejor que medir con una báscula de resorte. De hecho, aquí dice Spring Scale. No es una escala de resorte. Tampoco es una escama de la primavera. Son sinónimos las palabras, ¿no?, en inglés. Spring es primavera. Hay un pequeño problema al tratar de medir masas con este. Y ahorita lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es el problema? Es mejor hacerlo con esta, y lo que veo es que la balanza tiene aquí un brazo, se llama balanza de brazo, y tiene aquí un cero. ¿Sí está el cero? ¿La rayita del brazo está en el cero? Sí. ¿Sí? Confiamos, porque está en el cero. Podemos medir la masa del vaso de vidrio. Tengo aquí, dice aquí 100 gramos, 500 gramos, 10 gramos. Es lo que significa que es la masa de esta, de este pedazo de metal, es de 10 gramos. Pues no es igual a la masa del vaso. Luego tengo esta masa que está aquí atrás, que es de 100 gramos. Pues tampoco es igual a la masa del vidrio del vaso. Quiere decir que la masa es mayor. Y tengo aquí una masa que tiene una masa de 500 gramos. Quiere decir que el vidrio no son 500 gramos de vidrio, son menos. Tal vez sean 100 gramos. No, ¿verdad? 200 gramos. Tampoco. 300 gramos. No, no son tantos. 250, no, más. 270, menos. 260 gramos, menos. Son 250 gramos. 250 y... ¿Ya me pasé? Allá no ve nada, ¿verdad? Y ya están pegando una aburrida de aquellas. Entonces, para poder verlo, ábreme aquí la... Ahí, por favor. Para que se vea, se abra el lente. El lente o la lente, no el ente. Vamos a poner entonces aquí. Pero eso no queremos ver eso. Queremos usar la cámara. Hey. ¿Lo vamos a usar? No, tu cuaderno no. Queremos ver aquello. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a mover por acá. Ahí lo ven. Ah, sí lo ven. Vamos. No lo ven tanto porque está la pantalla. Esto está así. O si la pasamos de aquel lado, ¿qué te parece? Aquí la ponemos y mover la otra cosa porque tenemos ahí la cámara. Digo, necesito otra cámara con la que estamos grabando la sesión. Miramos esto aquí. Acomódalo, por favor. Sírveme de cácaro. Okay, ahí está. Dice cácaro, tan chafa. Camarógrafo, más bien no cácaro, camarógrafo. Ahí está. Ok. Tenemos la balanza entonces. Tenemos la balanza aquí. Hola.
cosas raras. Tenemos la balanza, esta la balanza, tiene aquí una pesa y tiene aquí estas tres pesas que les mencioné, la pequeñita, la mediana y la grande. La de 10 gramos, la de esta de acá, la de 50 gramos y la de 500 gramos. Y aquí la marca, léemela por favor, dice que son, ¿cuánto? Y apunta en nuestro cuaderno. El vaso tiene una masa de 255.3 o 4. 4. ¿Seguro? ¿O está en medio del 3 y el 4? Si está en medio del 3 y el 4, entonces, permítanme apuntar, vamos otra vez a lo que son los errores, como vimos ahí en, en la medición de Ángel. ¿Sí? El vaso, tiene una masa de 200, ¿qué dijimos? 53.3, porque no llega al 4. No llega al 4, está pasado del 3, pero no llega al 4. ¿Sí? Cuando queda en medio, el dígito que escribimos es el menor, no el mayor. Y le ponemos, ¿qué suponen? Más, menos, 0.1. ¿Gramos? Sí está leyendo gramos, ¿verdad? Gramos. En kilogramos serían 0.253.3 kilogramos. Es lo que mide el vaso. ¿Por qué? Necesito eso, porque le voy a poner agua. Agua de una... de aquí del grifo. Que no es agua destilada, pero funciona para el experimento. Es más... voy a aprovechar para ponerlo acá. ¿Esto qué es? No ven el color. Me pasé. Ahí está. Esto es una probeta. Una probeta. Voy a poner aquí este banco para que la... ¿no? Mejor este otro banco. Este otro banco. Fíjense que el banco es este vaso. Esto es una probeta. Esta de aquí es una probeta. Esta de aquí es una probeta. Y esa de allá también, Ya hasta hay un fenómeno muy chistoso. De 1000 mililitros también dice, o de 1 litro, porque por cierto. De falta, y por así no dice. No, ahí está. Ahí está. Quizás está un poco chueco y por si ok. Acércate y dime qué dice aquí abajo. Ahí. Más menos 5.0 mililitros. Es decir, aquí también me está diciendo que son 1000 mililitros más menos 5 mililitros. O sea, es desde 995. ¿Sí? Sí. Hasta 1005 mililitros. ¿Correcto? O sea, ahí hay un error. Hay una incertidumbre en la medición de lo que estamos haciendo ahí. Ahí ya tenemos una incertidumbre de la imagen que se perdió. Pasa que se aburre, es para que no se le baje la batería. Ya saben cómo funcionan estas cosas. Ok, ahí está. Ahí está. ¿Correcto? Ahí lo estamos viendo todo. Bien, bueno. Ok. Esto es 1 litro de agua.
un litro o 1000 mililitros o 100 centilitros, no, decilitros, o, a ver otra vez, sí, o un decilitro, no, un decilitro, un metro, no, un litro, es un litro. Un litro o un decímetro cúbico. Un litro o un decímetro cúbico. O son 1000 milímetros cúbicos. O 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos. Correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas equivalencias de proporciones. ¿Cuánta agua es? ¿Creen que esta agua que está en la probeta? Las probetas son para medir cantidades de líquidos en unidades de volumen. Unidades de volumen. No de masa. No de masa. Pero nos da una idea de cuánta materia hay en el universo, en ese espacio. Cabrá aquí. La física dice que no. A la vista dice que no. Vamos a ver. La vista dice que no. Pero si es un litro, si me cabe. Pero la física dice que sí. Y no solo eso. Lo voy a dejar aquí. Como se dan cuenta, es agua de la llave, agua que salió del grifo, de la llave, no es agua destilada, no es agua ni siquiera potable. El agua potable debe ser incolora. Está así. Es agua de Iztapalapa. De Iztapalapa. Tengo aquí un matraz Erlenmeyer, lo diseñó el señor Erlenmeyer, por eso tiene su nombre. También le dice 1000 mililitros, y aquí viene la marca de 1000 mililitros hasta esta marca que está acá arriba. Por cierto, ¿qué dice abajo? Acá de la... Más menos 5%. Más menos 5%. A veces marcamos el error como porcentaje, no como unidades dimensionales, sino como porcentaje. Es decir, hacemos muchas mediciones, hacemos un análisis estadístico, y de esa manera determinamos el porcentaje del error. ¿Cabe? Pues sí debe caber, dice la física que sí debe caber, e incluso va a sobrar matraz. Ahí está, más allá de que se me cayeron unas gotitas. ¿Y si hay error? Más de 5%. Es un 5%, sobró. El vaso también debería decirlo, es que no lo dice. Nada más dice. Aproximadamente por. No. Está en inglés. Approximate volume. Volumen aproximado. O sea, aproximadamente son 1000 mililitros. Por eso cuando quieren medir volúmenes de litros, por ejemplo, no deben usar vasos de precipitado. ¿Pueden usar matraces en Erlenmeyer? Les va a dar un error del 5%. Y aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Es más, acércame la cámara para que sí lo vean. Que vean el error. No, quítalo de la No sé, hasta. A ver, ahí está. ¿Sí ven? Deja, ahí está. Ahí está la raya está abajo. ¿Sí? ¿Ven la raya de mil? Ahí toda temblorina. De que tiemblas tú y tiemblo yo. Parece sismo de escala 7. Ok, bien. Entonces, hay un error aquí. ¿Podemos o debemos medir en matraz Erlenmeyer? No. Para eso están las probetas, y para eso hay material de vidrio que se llama volumétrico, para medir volúmenes. Así como con el flexómetro medimos longitudes, las cantidades derivadas de volumen las medimos con material volumétrico. Bien, masa. Regresemos a la masa. La masa esta. ¿Cuánto pesa el agua? Ya habíamos pesado el vaso, ¿verdad? Tenemos la masa del vaso. ¿Cuánto pesa un litro de agua de la llave? ¿Cuánto pesa? ¿Ese es el término correcto? Vamos a ver. ¿Cuánto es la masa?
Híjole, el problema es que... No se podía calibrar. ¿No sabes qué pasa? Es que esta balanza lo más que me va a dar son 500 gramos. Miramos la mitad. La mitad de 1000 es 500. No, 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 del agua. Queremos medir el agua. La masa del agua. ¿En cuánto voy? Con lo que está en los vasos, en la pared, yo creo es con eso. Las gotas que están pegadas, ¿no? Quiere decir que aquí me quedó la mitad. En el vaso me quedó la mitad. Cero este, cero este. Ah, no, mentira. Pero tenía que calibrar. Tengo que calibrar. No, ya está calibrado. 50 y cuánto era. Es la ventaja de haberlo anotado. 253. No. 253. 53.3. 253. Ay, que no me va a dar tampoco. No, por eso, si lo calibra así, ¿no? No, 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 lo que pasa es que no quiero mover esto. Ya estaba movido. No. Estaba en cero. Estaba en cero. Si la muevo, entonces se va a mover todo. Hagámoslo con menos, con 300. Con 300, a ver, ¿cuánto más que podemos decir? Con 200. No, porque nos va a dar 250 más 253, nos va a dar 503. Con 200. 200, entonces debemos dejar aquí 800. ¿Otro cachito? ¿Cómo lo corto? Tienes razón. Y no traje la navaja. Ahí está. Aquí habría 200 mililitros de agua. De hecho, es un poco menos. Ah, estaba en 200. Sí, usted que está leyendo. Póngale a ver 400. No, ya. Ah, 4, sí, es cierto, la suma, sí, ¿no? Sí, otra vez. 400 para restarle. 3, 3, le pongo en 400. Es más, no tendría yo que me restarle nada, nada más le sumé 200. Bueno, es un poco menos. Me faltó agua. Me faltó agua para que fueran. Sí. El hecho es que si lo hago con toda la calma del mundo, ahorita el problema es que se nos está acabando el tiempo de la clase. Lo que vamos a encontrar es que un decímetro cúbico de agua, en este caso 200 mililitros o 2 decímetros cúbicos de agua, punto dos decímetros es la quinta parte. Es la quinta parte del vaso. ¿Sí? O sea, 0.2 decímetros cúbicos, 0.2 decímetros cúbicos serían 0.2 litros. 0.2 litros tiene una masa de 200 gramos o de 0.2 kilogramos. ¿Sí? Vamos a escribirlo. ¿A gramo por mililitro? Sí, precisamente. Tenemos entonces. Entre que chilla y de China, que 200, más bien 0.2 kilogramos, vamos a ver, ya está, 0.2 kilogramos de agua son equivalentes a 0.2 litros de agua, ¿correcto? Y esto es la cantidad de masa entre el volumen. Y esta es entonces una nueva cantidad derivada. Y esta se llama densidad. Hay otras equivalencias parecidas, de hecho a veces los usamos como sinónimos, como puede ser gravedad específica, gravedad específica,
quizá porque estamos midiendo masa en función del volumen. ¿Sí? Entonces, la densidad o la masa o la gravedad específica es una cantidad derivada, una nueva cantidad derivada. Oh. Bien, ¿qué pasa con la masa? ¿Por qué gravedad específica? ¿Y qué tiene que ver todo esto con las otras unidades como el tiempo? Bien, ahí, híjole. Con el tiempo. Resulta que hay otras cantidades en las que podemos, y no recuerdo si ya mencionamos, podemos relacionarlas. Por ejemplo, podemos relacionar el cambio de posición en función del tiempo. Por ejemplo, déjenme quitar esto. El cambio de posición en el tiempo. Voy a quitar aquí el vaso. Voy a quitar la balanza. Vamos a poner acá la probeta. Ouch. Aquí tengo la balanza por acá. Es más, la voy a regresar. Aguántenme 30 segundos. No cambien tanto. Bien, también de una vez regresamos el vaso y la probeta, nada más les quitamos el agua. Pasamos aquí. Ya quedó. Bien. Decíamos que cuando tenemos, mejor así, unidades de dimensión, podemos ubicar objetos en el espacio. Puede ser, por ejemplo, voy a usar una, ya las tengo por acá. Una pelota azul, pero no se ve bien con tal. Es difícil verla. ¿Sí se ve? ¿O se ve mejor la blanca? ¿Las dos? Creo que también tengo por acá una pelota. Una pelota verde, creo que sí. Sí, acá está. Tengo. Alguien dice que este es el curso de las pelotas. Sí, demasiadas pelotas. ¿Recuerdan? ¿Sí, sí les mostré la pelota de squash? No, no, no la mostré. Y ahora creo que lo olvidé, entonces creo. Okay. Pero tengo por acá una pelota. Bueno, vamos a usar esas. Ok. La pelota azul. Yo puedo definir su posición en un espacio unidimensional. Por ejemplo, para eso necesito mi medidómetro de dimensiones horizontales. Aquí está. Tengo al revés. Es que el último segmento es un poco más corto que los demás. Por eso me puede introducir otro error. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si son 10 decímetros, entonces sí es un metro esto. ¿Okay? Puedo colocar esta pelota aquí y decir dónde está en este espacio unidimensional horizontal. ¿En dónde está? En el punto 3. Si lo pongo por acá atrás, y puedo también poner una escala del lado izquierdo de este 0, ahí está el 0. Puedo ponerla ahora entonces aquí, y está en el punto
menos 3. ¿Okay? Puedo definir su posición en el espacio unidimensional. O podría hacerlo en el espacio unidimensional vertical. Ahí está. En el 6, más 6. No, más 6, sí, más 6. ¿Correcto? Si la pongo aquí. 3,3. Si la pongo acá. 2, no, menos 2,3. Si lo pongo acá, menos 2, menos 3 aproximadamente, ¿sí? Como por aquí sería menos 3. ¿Bien? Entonces puedo definir la posición de los objetos si tengo un sistema de referencia que puede ser un sistema unidimensional, puede ser un sistema bidimensional o puede ser un sistema tridimensional. En X, en Y y en Z. ¿En cuatro dimensiones? Es un poco más difícil. Sí, 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 puede haber una cuarta dimensión. Si yo hablo de cantidades derivadas, finalmente las dimensiones son cantidades derivadas de la primera dimensión. Yo puedo poner la primera dimensión, X, la segunda dimensión, Y, la segunda dimensión Z y la cuarta dimensión T, tiempo. Y tenemos entonces cuatro dimensiones. Yo puedo observar si la pelota está en una posición y cambia o no de posición en el espacio unidimensional X, vamos a decir, X. Ahí está. Pero para el concepto de cambio debo acudir a una segunda dimensión. Y es la dimensión T, tiempo. Tengo que marcar un tiempo inicial, cero, y de ahí en adelante los siguientes tiempos. Comencemos. Necesitamos un medidor de tiempo. Un medidor de tiempo. Aquí tengo un medidor de tiempo. Ese sí lo traje. La reliquia familiar. Aquí está. Bien. Entonces tú me vas a decir cuánto vas a marcar el tiempo y vas a decir... ¿Cuándo empieza a cambiar esto? A ver, dale. Ya. ¿Cuál? Aprieta el botón. Ah, ¿cuál? Uno cada que se mueva la aguja. A ver, igual. Más grande. Cuando cuentes hasta 10, lo paras apretando el mismo botón. Y decimos, ¿cambió de posición? No. Sigue en 0, 0, 0. A ver. Con el otro botón lo regresas al ser del tiempo. ¿Ya? Ahora tú dime cuándo. Páralo. ¿Cambio de posición? Sí. Sí. Tenemos una posición 0 en X, una posición 1 en X, que está la primera posición en X después de que las cosas cambiaron. ¿Y cuándo fue? ¿En qué posición está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en 6 en posición en X. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En qué posición en el tiempo? 3.5 unidades de tiempo, que son segundos. Entonces, esto cambió 6 posiciones en X en 3.5 posiciones en el tiempo. Tenemos entonces otra relación. 6 unidades de tiempo, de dimensión, sería en metros es 0.6 metros en 3.5, serían 3.5 segundos. ¿Y esto cuánto es? Es un cociente o una proporción, una relación, una división. ¿Cuánto vale esto? 0.6 entre 3.5, calculando. No guarden la calculadora. O saquen los dedos por lo menos. 0.6 entre 3.5. 0.17 metros entre segundo. Y esta es una nueva cantidad y se llama rapidez. Ahora. Va de nuevo. Toméis cuando. Ya. Ahora está en
menos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y en cuánto unidades de tiempo? Menos 0.5 metros. ¿En cuántos segundos? 3. 3.0 segundos. ¿Cuánto es esta relación? Esta rapidez. 0.16. Menos 0.16 metros entre segundo. ¿Bien? Esta fue, la rapidez fue menor y negativa, entonces que esta otra que fue 0.16 fue casi igual. La diferencia fue 0.01 metros entre segundo. ¿Pero? ¿No sería negativa? ¿Sí? No. Sí, porque es un cociente, es un número negativo. Pero no hay velocidades negativas. ¿Eh? Pero no hay velocidades negativas. ¿O? Rapidez. Bueno, rapidez. Es una rapidez. Ah. Matemáticamente está. De otra manera estamos haciendo cuchara. Estamos haciendo trampa. Porque nos está diciendo hacia dónde se está moviendo. Nos está diciendo que se movió para allá. Y entonces esto ya no es rapidez, es velocidad. Luego vamos a verlo con más calma. El hecho es que la relación posición o longitud, diferencia de posición, es dx. Esto es dx entre t. Y esto es igual a r, pero si decimos hacia dónde, entonces sería b. Y decimos que es una cantidad vectorial. Las cantidades vectoriales tienen dirección. Las cantidades escalares no tienen dirección, como la masa. La masa no tiene dirección. El volumen no tiene dirección. El área no tiene dirección. La longitud puede no tenerla. ¿Hacia dónde cambia? Cuando hablamos de un cambio, si no hay cambio, si nada más es una distancia o longitud entre dos puntos en un espacio, es una cantidad escalar. Pero si algo cambia su posición en el espacio en función del tiempo, entonces surge la velocidad y esa es una cantidad vectorial. ¿Bien? Veamos otro tipo de cambio de posición en el espacio. Tengo ahora la pelota blanca y la voy a mover de cero a... Es más, saquen sus cámaras. Las que tengan cámara. Alguien va por la llanta para sacar la cámara. No es cámara blanca. Cámaras de video. Tenemos la pelota esta, de pelota blanca, que es para jugar ping pong. Nada más que es de las baratas, esas de 10 por un dólar. Por eso le voy a poner. Okay, bueno. Van a hacer, esta es una actividad que van a continuar en su casa posteriormente. Para eso la van a grabar. Luego la descargan en su computadora y tratan de obtener esta relación. Al descargarla y verla con algún visualizador de video, pueden cambiarla, pues, ver el video cuadro a cuadro y les va a marcar el cambio en el tiempo. Y el cambio en posición está aquí en la escala, en décimos de metro. Entonces lo voy a mover así: 3, 2, 1, va. Hasta ahí porque se acaba la escala. Ya pueden cortar su grabación. Bien. Vamos a hacer una segunda versión. La voy a mover. Aquí partió de que estaba quieta. Vamos a verificar cuando parta por acá. Yo voy a contar 3, 2, 1, pero desde acá atrás. 3, 2, 1, 0. Ay, no, estoy en tornillo. Eso me cambió. No importa, el experimento sirve. El primer movimiento fue solamente sobre X. El segundo movimiento fue también sobre Y, negativo. Fue un movimiento en dos dimensiones. Podemos tener cambios de posición unidimensionales o cambios de posición. Es más, ¿cómo va a ser? Ah, no, se sigue en una dimensión. Bidimensionales como este de aquí. Entonces, pues para ver movimiento en una dimensión o cambio de posición en función del tiempo en una dimensión espacial o cambio de posición del espacio en el tiempo, ¿no?, en un espacio bidimensional. E incluso no fue bidimensional.
Repitamos el experimento. 3, 2, 1, 0. No cayó pegado a la pared, cayó. Se movió en Z también. Bien. Ahorita, por favor. No es así cuando están castigando. Okay. Vamos a cambiar un poco la escala. Ahora vamos a partir. Este 12 es el 0. Este 12 es el 0. ¿Correcto? En su video pueden reinterpretar los números. Yo no los voy a cambiar. El 12 es el 0. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar caer la pelota. Si bien la tengo sujeta, parte del reposo y la voy a soltar. Comienzan a grabar, ya, y yo cuento. 3, 2, 1, 0. No importa que haya cambiado de posición Z también. Vamos a revisar su video desde que cayó de aquí hasta que golpeó la, la canaleta del pizarro. Tenemos ahí varios tipos de movimientos. En este, el objeto cayó en, la cantidad de materia la podemos sentir cuando la cargamos, ¿no? Comparemos esta con, ahora sí traje una pelota de béisbol, mira, aquí está. ¿Cuál tiene más masa? La de béisbol. Incluso tiene una mayor dimensión espacial, un volumen mayor. La pelota de béisbol debe tener más materia, más masa que la pelota de, ping pong. Caen igual. 3. A ver, comiencen a grabar ya. Graben. Y cuento. 3, 2, 1, 0. Revisen sus videos en casa y determinen la tasa de cambio de posición respecto al tiempo. O sea, esta proporción. ¿Cómo lo van a hacer? Ven cuadro a cuadro y van a poder determinar cuánto cambió la distancia o la longitud del recorrido en cada unidad de tiempo. Eso fue algo que observó un filósofo, matemático, astrólogo florentino hace 400 años, más de 400 años, llamado Galileo Galilei. Pero no lo observó así. Hay quien dice que sí, así le hizo. Se subió a la torre de Pisa y se puso a arrojar esferas, pelotas de béisbol. No, no existe el béisbol todavía. Ese lo inventó el profesor Naismith en los Estados Unidos en el siglo XIX. No, balas de cañón, bolas de madera. No, lo hubieran acusado de vándalo. Sí, no, no, bien. Más adelante les voy a... ¿Y ahora? ¿Por qué no se ve? Ah. Ahí está. Ahora sí. Les voy a compartir en Facebook estas imágenes que muestran la masa de la pelota de béisbol, la misma que usé ahorita. Ahí está la escala. 136.2 gramos es la masa de esta pelota de béisbol. La masa de una pelota de tenis, aquí la tengo, aquí está, 56 gramos, no llega a 56.1, no llega, 56 más menos 0.1 de una pelota de squash. No, de squash no, porque no la traje ahora. De esta. Está bien, ahí está. Esta es esponja, por eso la puedo. Y es 4 también. un yo-yo. Traje el yo-yo. Sí, aquí está. Un yo-yo. Ah, bueno, ya, ok. Entonces serían esos tres. Ah, la pelota de, aquí está la de ping pong. 1.5 gramos.
1.5 gramos, ¿ok? Bueno, dicen las malas lenguas que Galileo, déjenme ver, por aquí tenía yo a Galileo, no, ese es Copérnico, esta es una caricatura de Copérnico hecha por Disney en 1956, este es Darwin, esta es Lucy, ok, ese es Galileo y Copérnico. Copérnico, sí, así es. Ese es Leonardo da Vinci. Eso es, estaba en el MUTEC. Ese es Neil Tyson con Pluto. Y ese es Raúl Alba con Pluto. Sí, yo. me suena. ¿Dónde sigue? No, no, así es, más o menos. Bien. Ese es Richard Feynman. Ese. Ya lo veremos después. Ese es Raúl Alba hablando de pelotas, de béisbol y de, en una conferencia en la FES Zaragoza. ¿Sí? Y estos son los apuntes de Galileo. Dicen que hizo esto. No, lo que hizo fue esto. No. La pelota de ping pong, ¿dónde quedó? Ay, ya empezó. La traje en la mano. Estoy como mi abuelita. ¿Dónde está? ¿No has visto mis anteojos? Yo sí los traigo todo el tiempo porque si no, estoy más cero con todo. Bien. Lo que hizo Marino fue esto. Tengo aquí mi escala. Él no tenía celular con cámara. Tenía un Tamagotchi. No había ni teléfono. Lo que hizo fue esto. Sus cámaras. Ahí está. Se alcanza a ver un poco la escala. Más déjenme remarcar la escala. Para que se vea mejor y la puedan reproducir apropiadamente en sus experimentos. Está a una altura de 70 centímetros o 0.7 decímetros. De ahí lo voy a dejar caer. 3, 2, 1, 0. Pueden cortar la grabación. Y vamos a hacer lo más interesante. La pelota de béisbol y la pelota de ping pong al mismo tiempo. 3, 2, 1, 0. Ah, ahí hubo un truco de mi mano. La solté después. Lo voy a hacer con dos pelotas de ping pong. No, pues el problema es que son varios dedos y no todos los dedos obedecen al dedo. 3, 2, 1, 0. Así como lo digo. 3, 2, 1, 0. Ahí se la pueden grabar. ¿Bien? Ok. Correcto. Ahorita lo que hicimos fue dejar caer tres cosas. Y lo que hizo, no importa si fue inclinado, si fue vertical o si fue en curva, las distancias que recorre proporcionalmente en el tiempo hacia abajo, las van ustedes a obtener en sus experimentos en su casa. Y lo que van a encontrar es la relación entre estos dos objetos. Eso fue lo que hizo Galileo hace 400 años. Y describió cómo cambian las cosas en posición en el espacio. Cómo cambian las cosas en posición en el espacio. Y de esa manera fundó la cinemática. Al describir cómo cambian las cosas. Y no solamente encontró eso,
Sabemos que la masa de la pelota de béisbol es mayor que la masa de la pelota de ping pong. Digo que efectivamente fue un error de mi parte en el experimento, porque ahora voy a dejar caer las dos pelotas, ¿sí?, al mismo tiempo de la misma altura. ¡Au! Ahí está. Bien. 3, 2, ah, ok, cierto, pero tengan sus cámaras. 3, 2, 1, 0, comiencen a grabar y ahora cuento la caída. 3, 2, 1, 0. ¿Se dan cuenta cómo hace rato yo intervine en el fenómeno? Ahora las dejé caer juntas, bueno, al mismo tiempo, y cayeron juntas. Sin importar lo más. Fue algo que hizo, que determinó Galileo, no en esta forma, sino a través del plano inclinado, el cual aquí me cuesta trabajo hacerlo con la pelota de béisbol porque es demasiado grande. Entonces se me va a salir de la canaleta. No lo puedo hacer. Por eso es que no hago el experimento con él en el plano inclinado, sino en la caída, la cual antiguamente le llamaban gravitación. Esto se lo preguntó Galileo porque él, originalmente como buen devoto católico en la antigua península itálica, en Florencia, él iba a misa y escuchaba repicar las campanas cuando llamaban a misa. Si se le hacen la llamada a misa, y pues va quien quiere, por eso se dice que es la llamada a misa. ¿Bien? Y algo, hay dos cosas que uno... puede darse cuenta si pone atención. Por lo general, las iglesias, los templos, las parroquias tienen más de una campana y son de diferentes tamaños y suenan diferente. Las campanas pequeñas tienen un sonido más agudo que las campanas grandes, tienen un sonido más grave. Pero no solamente eso, qué tanto se repite el repicar de la campana también depende del tamaño de la campana. Las campanas pequeñas suenan más seguido, talán, 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 que sea agudo, ¿no? Que las graves, talán, 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 talán. Galileo se preguntó por qué. Se dio cuenta que efectivamente no solamente eran de diferentes dimensiones, sino también de diferentes masas. Vamos a ver eso que tengo yo allá. Y para eso voy a voltear la cámara para que lo podamos grabar. La voy a voltear y la voy a mover al experimento que tengo yo en esa parte, ahí donde están los bancos. ¿Bien? Donde están los bancos. Y para eso voy a usar así el atril aquí, para poder ponerlo en mejor posición, que se vea mejor. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí. ¿Aquí? Sí. Ok, perfecto. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos aquí, puse algo así como puede ser el barajo de una campana. En realidad es una, le llaman pesa, yo le diría masa, de 5 kilogramos. Esta que tengo azul aquí es de 4 kilogramos. Esta es más grande, más que la puse al revés, ya no la quiero voltear. Es de 5 kilogramos. La voy a levantar para hacerla oscilar como el barajo de una campana. Esto quería hacerlo yo en el jardín, colgándola de un árbol, con la cadena más larga, pero cuando me cayó el diluvio universal, está inundado, acaba de pasar Noé con todo y arca, estaban los consoles trabajándose, entonces voy a levantarlo hasta la orilla de la... Del banco. Ahí le oprimimos para que le grabe. Ya está grabando. Lo oprimimos ahí y está grabando. ¿Saben? Si pueden, los que tengan cámara, acérquense a este lado. Aquí esta parte del salón, para que lo puedan grabar. Y lo comparen con la caída y el movimiento diagonal de las pelotas que rodaban. Pues vénganse para acá, vénganse para acá. ¿De qué lado? Porque no puedo mover esto mucho. Por eso quiero hacerlo originalmente, tener una pincel de la clase, pero
diluviado en todo el sistema. Lo voy a dejar caer de aquí. Espero que no ocurra un incidente. Y vamos para que puedan luego en casa medir el tiempo que tarda en oscilar. Es decir, en ir y venir. Y cómo es el movimiento. Y ya comienzan a grabar. Comienzan a grabar. A ver, hay alguien otro camarógrafo. ¿Listos? 3, 2, 1. Ya. Lo voy a, vamos a repetir. Vamos a, ver, a medir 10 oscilaciones. ¿Correcto? Comienzan a grabar. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo ven hasta 10. Ahora voy a cambiar de badajo, de pesa. Vamos para acá. Y esta la pongo ahora en el lugar donde estaba la de 5 kilogramos y esta es de 4 kilogramos. La pongo en el centro. Ahí está. Pongo en el centro de la cadena. Ahí está. Le pongo estos bases de soportes. No se nos va mucho. Y ahora vamos a colocarla igual, dejarla caer de la misma posición. Y vamos a medir las oscilaciones. Vamos a grabar. 3, 2, 1 y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya lo podemos detener. Y ahora lo que sigue es que en su casa descarguen los videos y comparen ambos movimientos. La pregunta es, ¿la tasa o rapidez de oscilación es diferente dado que las dos bolas tienen masas diferentes o son iguales? ¿Así? Hay que hacer las mediciones. Hay que medir, que fue lo que hemos estado hablando. Y cuando medimos cambio de posición y lo relacionamos con el tiempo, estamos hablando de esa disciplina que inventó Galileo, que fue la cinemática, que es la descripción de cómo cambian las cosas, cómo se mueven las cosas en el universo. Eso es la cinemática, cómo cambian las cosas en el universo. Inicialmente de posición en función del tiempo, la rapidez. Y con eso Galileo hace 400 años fundó la física y, dicen algunos, la ciencia experimental, mis queridos biólogos experimentales. Nos vemos la próxima clase.